Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro video más en mi canal. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Victoria y pues hoy me vas a estar acompañando a darle su buena limpiada a las ventanas y vamos a lavar esas cortinas que la verdad buena falta les hacía. Ya teníamos tiempo que no las lavábamos. Y pues ahora que quitamos el arbolito y el nacimiento y todo, pues dijimos vamos a aprovechar para darle una buena lavada y limpiar esa ventana que esta casi no se lava. Pero bueno, se limpia más bien, no que se lave. O sí se puede decir de las dos formas. Este video, chicas, se los grabé desde la semana pasada, pero me enfermé. Entonces la verdad es que no me sentía nada bien. Y aparte de eso, de verdad que quedé afónica, muy muy ronca, y pues no podía grabarles nada. Aquí en esta ventana no le vamos a hacer lavado porque está limpio. Si se fijan, está todo limpio. Pero acá sí le vamos a dar su buena limpiadita. Y a los vidrios también, la última de allá, sí. Aquí lo que estoy haciendo es quitando el mosquitero que hay y aquella negra que se ve allá. Yo pensaba que lo negro era las ventilas, pero no, era el puro mosquitero. Entonces pues me fue más fácil. Ya la sacamos mi hijo y yo y las lavamos allá en el patio. Lo que viene siendo ahí en las ventilas, la verdad es que no estaba tan sucio como yo imaginé. Entonces solamente quitamos telarañas, un poco de tierrita y hasta ahí. Para estar limpiando los ventanales estuvimos utilizando este producto que les voy a dejar aquí, y aparte estuve poniendo alcohol y agua nada más, y pues ya con el trapito y el periódico estuvimos quitándole el exceso, y la verdad es que quedaron súper limpias. Miren, pues así me quedaron, no muy muy como a mí me gustaría, pero pues ya se ve diferente. Solamente que de afuera hacia adentro pues no le podemos dar su limpiadita por todas las macetas. Pero miren, acá anda mi chiquillo. Acá, miren. Ya nos vamos a salir al patio para darle una muy pero muy muy buena limpiada a todos estos. Miren toda la tierra que tiene, el polvo pues. Miren. Y pues vamos, no, esa ya no. Y pues vamos a darle su buena, Sebastián, llévalo a su lugar. Su buena limpiadita. Ustedes en los videos ven a mi niño muy tranquilito, muy educadito, pero no, chicas, es un desastre. Pero bueno, agradezco que esté aquí conmigo ayudándome porque nunca me suelta. Pues vamos a tener que esperar hasta mañana para que se sequen las cortinas, porque hoy empezamos a quitarlas como a las 3 y ahorita ya son van a ser las 4:20. Entonces yo ahorita ya me voy yo al negocio y ya... ya sale una echada de cortinas, me falta otra que está más otra. Entonces pues ya eso ya hasta mañana. Por hoy vamos a dejar. Ahorita terminé, ya acabé de tender, entonces pues ya hasta mañana vamos a esperar a que se sequen para ponerlas nuevamente en su lugar. Bueno, pues vámonos a la casa, ya es hora de irnos a comer y vamos a aprovechar para acomodar las cortinas que estuve lavando. Las dejé toda la noche y prácticamente toda la mañana, y como son muy delgaditas pues se secaron súper rápido, pero pues ustedes saben que ahorita está haciendo mucho frío y se humedece la ropa. Y pues bueno, ya las cortinas ya se secaron, entonces pues ya va a ser momento de acomodarlas. Huelen bien rico, ya las metí, ya nada más les voy a poner los ganchitos. Ahorita me voy a quitar el chalequito, es que está haciendo frío, pero ahorita voy a entrar en calor y entonces me lo voy a quitar para no empezar a sudar o tener mucho calor. Y pues entonces vamos, porque tengo que regresar al trabajo a las 4 y también voy a dar de comer.
Entonces, pues ya, vamos, 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 vamos. Ya terminamos de acomodar las cortinas, gracias a Dios ya está todo acomodado, limpio, muy bien. Ya ustedes estuvieron viendo en el video. Y pues bueno, miren, les voy a enseñar un poquito de cómo quedó aquella y cómo quedó esta. Aquí traté de acomodarle lo mejor que pude, pero miren, acá se ve todo. Ay, y aquí se ve un poco, solamente en este se ve como más de columpio. Pero ay no, de verdad que batallé muchísimo. Pero bueno, lo voy a dejar así y ya más al rato le acomodo ahí para que no se vea tan acá estirado. Miren, ya, ya lo acomodé, ya se ve todo bien, todo igual. Y pues bueno, como les comenté ayer, este no lo limpié porque pues este sí está limpio. Aquel es el que casi no se limpiaba, pero pues ya, también ya quedó. Esa cortina sí siempre la tenemos así cerrada, porque para que el sol no descolore la madera. De verdad que estoy bien cansada, pero pues ni modo, así es esto. No les había platicado, pero tengo a Emiliano enfermo. No ha ido a la escuela ni ayer ni hoy, porque anda con las anginas, pero súper inflamadotas. Y para amanecer ayer traía temperatura, y ayer en la mañana también trajo temperatura, y ya no le ha dado, gracias a Dios. Pero pues tengo enfermito en casa. Ahorita ya me pidió de comer, entonces pues le voy a calentar unas dos tortillitas y mi mamá hizo de comer carnita, entonces le voy a hacer unos dos taquitos de carnita. A ver qué. Miren, mi mamá hizo carnita de puerco con nopales y chile verde. Bien sabroso. Ahorita al ratito voy a comer. Y esta carnita sin chile es para Emiliano. Entonces pues ahorita la voy a calentar. Ya le prendí el comal. Le prendí el comal. Y lo voy a calentar unas dos tortillitas. Y ojalá sí me quiera comer, porque también eso no me ha comido. No ha querido comer. Entonces pues esperemos que... Como les decía, esperemos que se mejore. Lo bueno es que se cruzó fin de semana, hoy es viernes. Entonces va a reposar sábado y domingo también. Y esperemos que ya para el lunes, con toda la actitud y todo ya esté aliviado, pues para que ya se presente a la escuela. A mí en lo personal no me gusta que falten. Pero pues bueno, hay momentos en los que de plano no pueden ir. Y pues así pasa. No podemos hacer otra cosa más que... pues cuidar a nuestros chiquitos. Y pues bueno, mis chicas, hasta aquí vamos a estar dejando el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto.